Este era uno de los lugares favoritos del cártel de los Beltrán Leyva. El rancho, lleno de amenidades y excentricidades, fue hogar de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Con una extensión de 2.5 hectáreas de superficie, la finca alberga caballerizas, un lago artificial, una plaza de toros, un salón de fiestas y hasta un zoológico. Y el próximo 15 de septiembre, esta propiedad del narco podría ser suya si compra un cachito para el gran sorteo especial que organiza la Lotería Nacional. Este rancho fue incautado en diciembre de 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el jefe de jefes. Y aunque ya no está en sus mejores días, la propiedad conserva sus extravagantes espacios, testigos mudos de los excesos de sus anteriores dueños. Así lo constató El Universal en un recorrido al que tuvo acceso. La finca, ubicada en el municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, maravilló a invitados y nuevos socios del cártel a la entrada de la propiedad. Ahí, al costado derecho de la entrada principal, están las caballerizas, que en sus mejores tiempos seguramente mostró equinos pura sangre. A la izquierda, un gran lago artificial, hoy seco, arropaba el vestíbulo. Al fondo, un salón de fiestas con un arco detector de metales completaba la bienvenida. Al interior, ocupantes y visitantes podrían haberse distraído en su pequeña plaza de toros, la cual cuenta con un palco, gradas y hasta con una barra de bebidas. El inmueble, que se encuentra apenas a unos kilómetros del penal local, fue adquirido por Arturo Beltrán Leyva, el jefe de jefes, en el que habitó su lugarteniente Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Una piscina de 20 metros marca la entrada a la casa principal del lujoso rancho. Al interior, solo un fuerte olor a humedad recibe a los visitantes en el vestíbulo. También ahí se pueden encontrar múltiples habitaciones y en lo que parece ser la recámara principal, un jacuzzi doble, vigilado por una cabeza de león por donde salía agua, completa el lujoso dormitorio. Además, cuenta con algunos murales. Una de las mayores excentricidades instalada en esta suntuosa propiedad es un pequeño zoológico privado, con al menos 5 separaciones para distintos animales, que según pobladores, en su época de esplendor llegó a tener hasta jirafas y camellos.